¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en otro video de este su canal, El Salvador en el Campo. Y como ustedes pueden ver, aquí están haciendo fila estas vaquitas que van a ser analizadas. Y solo quiero hacerles ver cómo algunos han preguntado si solamente de hierro hacen las mangas para que ellas estén ahí quietecitas. Pues no, también hay de madera, ya que el material no es en sí el importante, sino que sea un espacio donde se puedan manipular. Así que hay de hierro y de madera, como el que están viendo ustedes acá. Y aquí se puede ver un lotecito de vacas. Ahí están. Trato de fijarme bien en abajito, ver si realmente son vacas. A veces digo vacas y son grandes torotes ahí. Pero no, estas sí son vacas, vaca, ahí están viendo. Porque, como repito, van a ser examinadas para ver si funcionó la transferencia ahí del embrión, que es lo que hace que mejore el rendimiento para, como le llaman ellos, mejorar el hato ganadero. Y aquí vemos estas vacas que no necesitan ser de una raza en específica. Las que son receptoras pueden ser de las que hasta le llaman india, ¿verdad? Aunque estas tampoco es que sean tan indias, son buenos encastes. Ahí se alcanzan a ver algunas Brahman y Bronzis. Por allá se ve otra ahí. Pero ese es el punto, que sirven como receptoras de ya un embrión ya trabajado en laboratorio, que puede ser ya gesteado puro, puro. Aquí tenemos otra vez la manguita de madera para que estén ahí y verlas una por una. Ese ya es el trabajo del veterinario. Y para no hablar de más, pues mejor lo dejo ahí con las imágenes y que ustedes vean ahí el trabajo en acción, en vivo y en directo, y las explicaciones que se van a estar dando al respecto. Y cualquier cosita, pues en la caja de los comentarios estaremos atentos a ver su opinión sobre este video. Saludos, amigos. Perfecto, aquí tenemos una preñez y aquí podemos... Ahí está la preñez, ¿eh? Ahí está el huequito donde está el embrión, ¿verdad? Entonces tenemos la primera preñez, ¿no? Aquí arrancamos. ¿Está negra? Sí. Acuerdo que no tenemos aquí la esa hueá. Ahí está, fue porque dijo Gerardín que tiene más nerviosa, más pegada. Ahí está el teléfono. Ahí lo tiene. Tiene que decir cuál fue. Exactamente, ustedes pueden ver lo que se ve en circulitos, esos son los cuernos uterinos, lo que se ve en negro, que están empezando ahí, y lo que se ve al centro es el embrión. Perfecto, tenemos una imagen y este se dejó ver muy bien. Miren, ahí está el embrioncito nadando, justamente es un embrión de 43 días y está perfecto. Dos preñeces, no es mal. Ahí me dice. Bueno, los resultados que he visto me parecen buenos porque hemos sacado dos preñeces de 7. Estamos muy contentos porque es un paso que vamos dando, pues, a mejorar nuestra genética hasta obtener un ganado resistente. Y pues vamos viendo de qué manera nosotros mejorar nuestros hatos a través de la transferencia de embriones, pues con la ayuda del doctor David Paredes. Hemos obtenido esto y pues esperamos seguir avanzando día con día. Ya estuvo.
Bien amigos, estas son cuatro novillas que se les colocó embrión. Se va a comprobar ahorita, palpar, a ver si quedaron preñadas. Este es el corral. Este es el corral. Corral de María Brava. Corral de María Brava. Así que se va a proceder a continuación a palparlas. ¿Qué cruces tienen esas novillas y vacas? La verdad que sí, allí no le podría decir, a ver. ¿Dónde? Este es el corral de María Brava, que estamos, algunas crías que están viendo por acá, amigos. Tenemos una vaca con una preñez confirmada de 43 días, ¿verdad? De raza Gir, ¿verdad? Y aquí tenemos hijos de radar. Vean estas vacas que estamos trabajando, es un gato pequeño, pero que estamos dando la garantía de que en un primer trabajo no nos salieron bien las cosas. Y ahorita en este segundo trabajo lo hemos hecho con el objetivo de ser responsables y dar garantía de dar resultados como empresa, ¿verdad? Somos una empresa pequeña que recién empieza en el país y el objetivo es dar resultados, vender muy buena genética y que el cliente quede satisfecho de las preñeces que estamos trayendo directamente de Colombia. Está seco, palo. Agarré la cola. Sí, tenedla ahí. Esta es la otra que dice que anduvo en ser. Sí. Ya había sandú. No sé cuánto lo vio, tío, que brincaba la vaca. El viernes. Y la de adelante no andaba. Esa no. Ahí apareció, mira. Uh-huh. Ahí está nadando. ¿Sí ve? Esta es la preñez que tenemos de 43 días, exactamente de esta novicho. Ahí está perfectamente, tenemos dos preñeces. Ahí está. ¿Cómo le fue, doctor, con esta segunda? Miren, nos fue muy bien porque tenemos cuatro vacas que se transfirieron, tenemos dos preñeces. Eso es bueno porque es un 50%. Entonces, desde aquí ya garantizamos dos preñeces de Gir lechero, descendencia de agarrar, con vacas donadoras de finca La Candelaria de Colombia. Estamos trayendo una calidad que no hay en el país y eso es lo que más adelante nosotros como laboratorio que vamos a producir in vitro, todas esas crías que nazcan acá son las que nosotros vamos a trabajar como donadoras a futuro. Ese es el objetivo y eso es lo que vamos a hacer en este país, ¿no?